amigos de emprendedorestv.pe, tu canal por internet, estamos en nuestra secuencia Entrenando Vidas, de entrenar vidas, de resolver nuestros problemas, y uno de ellos es el combatir el estrés laboral. Está con nosotros Carla Martel, y es psicóloga y consultora de la empresa del Centro de Desarrollo Personal y Profesional Perfil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Bien, un gusto poder estar contigo y con todos los que nos están viendo. Muy bien. Coméntanos un poco acerca de cómo describir el estrés, que seguramente todos lo sentimos de alguna manera. Dicen que las personas vivimos permanentemente en el estrés. Lo que hay que saber es administrar las cosas, manejar la situación. ¿Es así? Exacto. En realidad, el estrés hasta cierto punto incluso puede llegar a ser bueno, ¿no? Estar en estrés en realidad es un estado de alerta. Ocurre una serie de situaciones que de repente nos hacen que nos podamos poner alertas, ¿no? De repente encontrar diferentes maneras de poder afrontarlo. Y hasta ese punto es bueno. ¿Qué sucede cuando nos sometemos más tiempo a esta presión, a esta carga? Ahí recién el estrés, ya en lugar de mantenerme en alerta y haciendo todas las cosas rápidamente, va a empezar a que decaigan ya mis fuerzas. Y eso se nota tanto a nivel físico, psicológico, emocional, porque empiezan los problemas de salud, incluso gastritis, dolores de cabeza, dolores musculares. De repente ya estamos más irritables, o quizá estamos que lloramos por cualquier cosa, ¿no? Entonces es una serie de cosas que se van afectando, lo que hace que ya mi rendimiento empiece a decaer. Entonces lo ideal, y como sabemos que siempre vamos a convivir pues con situaciones que nos van a mantener tensos, es aprender a manejarlo para que no llegue a este momento negativo. ¿Cómo hacemos para manejar esa situación? Ahí viene mirar todas las áreas. Primero empecemos por darle un tiempo a cada cosa, ¿no? Están las personas que se dedican todo el tiempo a trabajar y que incluso llevan el trabajo a casa. Entonces, definitivamente nos vamos a estresar porque no estamos aprendiendo a dividir las cosas. Ahora, por otro lado, están las personas que tienen problemas en casa y que los llevan al trabajo. Entonces, viene a ser lo mismo. ¿Es difícil poder separarlo? Sí, pero perdona, no es imposible. Y aquellos que trabajamos también en nuestras casas, porque así es, porque así decidimos hacerlo, ¿qué hacemos? Hay que aprender entonces dentro de la casa a darle un espacio y que no salga de ahí. Por ejemplo, si tengo que trabajar en mi casa, tengo ahí mi oficina, ok, el trabajo no sale de la oficina. No que si luego yo voy a la cocina y me voy a tomar un café, me llevo también el trabajo, no. Entonces ahí ya le estamos dando una división, por lo menos de espacio. ¿No? Y aprendemos a separar horarios. Establecer horarios también. Ahí sí. Ahora, hay algo muy importante y que en realidad funciona mucho. Se han hecho diferentes estudios, experimentos, para poder mirar cuánto es el tiempo ideal que una persona debe estar totalmente concentrada. Lo ideal para cualquier persona en cualquier trabajo es que estemos 40 minutos metidos de lleno al trabajo, a lo que tengamos que hacer, y que paremos 5 minutos. Debería ser un poquito más, pero sabemos que el tiempo no nos alcanzaría para tanto. Pero que cada 40 minutos paremos 5, para ir al baño, para estirar las piernas, para tomarnos un café o simplemente para salir a tomar aire fuera de la oficina, ya es algo que va a ayudar un montón. Para mirar por la ventana, el Así balcón. Es. Sí, porque nos distraemos un poco y ya podemos regresar nuevamente a concentrarnos. Pero ¿qué sucede si decimos no, no puedo parar ni 5 minutos, no me va a alcanzar el tiempo y nos quedamos de corrido? Llega un momento en el que ya no rendimos igual y ni siquiera nos damos cuenta. No, estos momentos en los que decimos estoy bloqueado, no puedo avanzar, no salgo al mismo punto, definitivamente es por eso, porque ya me agoté, porque ya llegué a todo lo que podía dar, entonces ahora viene el decaimiento y ya no voy a poder seguir avanzando. Efectivamente. Ahora, y entonces, ¿qué otras recomendaciones nos puedes dar para manejar esa situación aparte de esos 5 minutos? Otra cosa es, bueno, lo que decíamos, ¿no? Aprender a organizarnos, poder tener un horario. No todas las personas funcionan bien con agenda o no todas las personas de repente funcionan bien armando un horario, pero de repente sí les ayuda en el celular colocar alarmas que le puedan hacer saber que ya tiene que cambiar de actividad. Entonces, cada uno puede inventarse una manera diferente de organizarse, pero todos tenemos que hacerlo. No es imposible que alguien diga, no, yo funciono bien sin organizarme, no. Porque se me pueden pasar algunas cosas que voy a dejar de hacer y luego se me acumula el trabajo, porque puedo dejar de repente plantado a alguien en alguna cita. Entonces sí es importante organizarnos y tener algún recordatorio. Ahora, por ejemplo, algo que funciona mucho con los jóvenes es colocarse post-it incluso, en algunos lugares estratégicos, ¿no? Que le recuerden de que si estoy demasiado tiempo en el Play, ya tengo que cambiar de actividad. O demasiado tiempo en el Facebook, ya tengo que cambiar de actividad.
Entonces, podemos colocar este tipo de recordatorios en algunos lugares, lo cual nos va a ayudar un montón. Tener una rutina también respecto a, no todos pueden hacer deporte, ¿no? Pero ¿cuánto es el tiempo mínimo ideal que deberíamos tener para alguna práctica, sea para meditación, para caminar, para poder liberar todo esto que nos puede terminar dañando la vida, ¿no? La salud. Exacto. Ahí hay otra cosa, ¿no? Lo que tú decías, no todas las personas tenemos la misma manera de liberar tensión. A algunos les funciona el deporte, a otros les funciona salir a caminar, a otros de repente ir a mirar tiendas, a otros pasar tiempo con la familia. Entonces, más allá de lo que nosotros vayamos a hacer, tiene que ser una rutina el que lo podamos hacer. Si de repente a mí me libera conversar con amigos, entonces por lo menos una vez al mes, aunque lo ideal sería una vez por semana, tengo que estar con este grupo de amigos porque me va a ayudar a liberar. Y yo ya sé que ese es mi momento. Ese momento es mi de escape. Espacio, exacto. Qué bueno. ¿No? Al karaoke, por ejemplo. También. Irse con los amigos al karaoke. Sirve, ¿no? Sí, claro que sí. Pero ese espacio nadie me lo tiene que tocar. Es mi espacio. Así es. Ya. Y si es posible, si tengo el teléfono del trabajo, lo apago. Si es posible, ¿no? Sabemos que a veces, no, la responsabilidad sí implica que tenga que estar pendiente, ok, pero ese momento es ideal que nadie lo toque. Incluso mencionarlo también, ¿no? De tal a tal hora, no olvídense, existo. Me desconecto, ¿no? Lo que muchas personas dicen, no existo, me desconecto y ya está. Entonces, ese es mi espacio y no lo mezclo con otros. De igual manera, cuando estoy con mis hijos, olvidémonos ya del trabajo y también con ellos aprendamos a que de repente tengo poquito tiempo, porque sabemos ahora que hay más calidad de tiempo que cantidad por los temas del trabajo, etc. Entonces, no se trata solamente de, bueno, en el espacio que tenemos vamos a mirar las tareas, vamos a ver qué tal te fue, vamos a estudiar, sino es poder mirar todo. ¿Cómo te va con tus amigos? ¿Cuándo vas a volver a salir? ¿Cuáles son tus gustos? Entonces, es involucrarnos un poco más y definitivamente darle tiempo también a los estudios. Perfecto. Eso es un poco poder hacer una mirada más panorámica de cada una de las áreas que nosotros tenemos. Es cierto que cuando uno está con estrés y ese estrés lo terminas llevando y no te liberas, no sales de tu trabajo, llevando, mejor dicho, los problemas a tu casa, terminas también contagiando al resto y principalmente a los niños, a los hijos. Exacto, porque la tensión se me nota, que era lo que decíamos, ¿no? Nos volvemos muy susceptibles, ya sea a explotar, de repente a gritar, ¿no? Estamos muy agresivos, muy a la defensiva, o de repente estamos muy vulnerables, nos sentimos que queremos llorar, que estamos muy sensibles. Decimos, ¿no? Exacto, decimos eso de, ay, tengo ganas de llorar y no sé por qué. Bueno, pero es que en realidad es el cúmulo de un montón de cosas lo que te tienen así. Definitivamente no vas a encontrar una, o quizás sea un pretexto lo que te tiene ahora así, pero en realidad es una serie de cosas que te han llevado a este punto. Entonces, empecemos primero por ordenarnos, por tomarnos un tiempo, un espacio, que podemos hacerlo una vez a la semana. De repente, no tanto meditar, pero sí que sea un espacio para decir, bueno, voy a hacer un análisis de mi semana. Un análisis de cómo voy haciendo las cosas hasta este punto. Si de repente esta semana le he sentido muy pesada, voy a mirar por qué. ¿Ha sido porque de verdad la carga de trabajo esta semana ha sido complicada o de repente porque yo no me he organizado como debía hacerlo? Y dependiendo de lo que encontremos, pues entonces la siguiente semana probamos de hacerlo de una manera diferente. Y podemos ir cambiando constantemente también un poco para salir de la rutina. Claro, elegir la actividad que realmente queremos hacer y que en ese espacio de tiempo nadie nos comprometa, no nos comprometemos con nadie, nos comprometemos con nosotros. Así es, ¿no? Y el también no estar tensos, porque a veces sí nos pasa, ¿no? Queremos hacer todo, queremos estar en todas. Entonces, cuando estamos haciendo una cosa, estamos pensando que no estoy haciendo lo otro que ya tenía me que estar esto. Haciendo esta hora y terminamos tensándonos más. O sea, establecer prioridades, no orden de prioridad. Así es, podemos hacer de todo siempre y cuando nos organicemos y le pongamos un orden a las cosas. Tiempo a las tiempo cosas. Tiempo de prioridades. Así es. Perfecto. Cuéntanos, y cerrando ya la entrevista, Carla, esperando tenerte en otro momento, porque me ha parecido súper interesante todos tus consejos. Cuéntanos un poco de lo que hace Perfil en estos momentos. Ustedes dan asesoría para las personas, para las empresas. Cuéntanos tu Facebook, tu página. Bueno, Perfil en realidad tiene estos dos rubros, ¿no? Mirar a personas y mirar a empresas. En el caso de personas, que es en lo que vamos a centrarnos más por ahora, es poder hacer un análisis completo, ¿no? Los programas que tienen Perfil van desde la evaluación para poder identificar cuáles son las fortalezas o los aspectos que se tienen que mejorar y en base a ello elaboramos un plan de desarrollo.
para poder ir llevándolo en un tiempo determinado, de acuerdo a las necesidades que tiene cada persona. Uh-huh. Dentro de esto, pues vamos desde una evaluación a niños, y nos enfocamos en las cosas que tienen que potenciar estos niños en adolescentes, hablando de temas de orientación vocacional de repente, o de habilidades académicas a los que están iniciando la universidad, un poco la preparación. Y en el caso de los adultos puede ir desde una identificación de perfil básica, que es simplemente quiero conocerme un poco más y ver qué tengo que trabajar, hasta de repente la identificación de perfil ejecutiva, que ya es un poco enfocado más hacia la parte laboral, ¿no? Perfecto. Y se desarrollan diversos talleres de acuerdo a ello. Muy bien, tu Facebook y tu página, por favor, para recordarle al público. Bueno, en el Facebook nos encuentra como Centro de Desarrollo Perfil. Bien. Y la página es www.perfil.com.pe. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Una pausa, amigos, volvemos con la siguiente secuencia.